Buenos días, hermanos. Vamos a empezar el día de hoy con el himno número 31. ¿Cuán grande es él? Nos podemos poner de pie, por favor, hermanos, los que puedan, ¿verdad? Los que no puedan, pues pueden quedar sentados. ¿Cuán grande es él, hermano? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entonces la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él.
cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande. Amén, hermanos. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar aquí esta mañana. Vamos a orar. Voy a pedir, hermano Rafael, ¿podría pasar, por favor, hermano, para dirigirnos en nuestra oración? Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en esta semana. Damos gracias sobre todo por la salvación que un día tú nos diste. Damos gracias porque tú siempre provees todas nuestras necesidades. Te pedimos en esta mañana que tú traigas con bien los hermanos que todavía estén en camino. Te pedimos por la salud de los hermanos que estén enfermos. Te pedimos por consolación por los hermanos que están sufriendo o que han perdido un ser querido. También te pedimos que tú abras nuestro corazón y que tú dirijas el servicio en esta mañana y que podamos ser ejemplo tuyo en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Hermanos. Amén. Qué bendición estar aquí esta mañana alabando al Señor juntamente con los hermanos. Tenemos varias personas que están visitando por la primera vez esta mañana. Tenemos una familia originalmente de El Salvador, ¿verdad? Juan, Isabel, Jocelyn y Nathan están con nosotros por la primera vez. Que Dios les bendiga mucho. Le damos la bienvenida con mucho gozo. También, primera vez con nosotros es Marieli, por aquí. Dios le bendiga mucho, Marieli. Y entonces, ¿alguien más por la primera vez esta mañana que no tuve la oportunidad de conocer? Ajá, ok, si quiere presentarle, por favor. Socorro. Dios le bendiga, Socorro, qué bueno que ha venido. Eso es el nombre de una de las maestras que la hermana Brenda y yo tuvimos en el DF cuando estábamos estudiando español. Socorro, es un nombre excelente, ¿verdad? Amén, Socorro. Amén. ¿Alguien más por la primera vez esta mañana? Qué bueno. Este hermano Antonio me dice que está haciendo mucho progreso con las costillas, gracias al Señor. Y porque ya usted, si usted ha hecho daño a la costilla, sabe la clase de dolor que le da a uno, ¿verdad? Pero esta mañana estaba casi ahí brincando, casi estaba brincando, ¿verdad? Y está mejorando mucho y espera que puede hacer el trabajo full time, tal vez algunas semanas, por lo menos, por la gracia del Señor. Qué bendición. Yo también siento bastante mejor. Me hicieron el otro día un MRI para asegurarnos en cuanto a dos cosas aquí. No he visto los resultados todavía, pero yo supongo que no son malos porque si fueron malos, el doctor hubiera comunicado conmigo rápidamente, ¿verdad? Lo más probable es que son muy buenos.
y damos gracias. También no es visita, obviamente, pero tenemos visitando nuestra hija Linda, que está aquí. Ella ya desde hace diciembre vive en Carolina del Sur, donde viven dos otros de nuestras hijas, ¿verdad? Heidi y Mimi, pero ella está con nosotros por algunas semanas. Ella viene y también Heidi viene porque el hijo menor de hermano Félix, la hermana Lorraine, Nico, se va a casar. Usted recuerde el día, hermano, ¿ok? Él recuerde, qué bueno, excelente, hermano, excelente. 23 de abril, el hermano menor es el primero que va a casarse, pero ya viene rápido después el otro hijo, Ricky. Bendición eso. Entonces, estamos felices que Linda está con nosotros. También nuestra perra, ¿verdad? The Buttons, que la hermana Brenda y yo, no sé por qué, pero Buttons no relaciona muy buena con nosotros. Pero cuando Linda llega, Buttons está ahí feliz y quiere salir para caminar y todo, ¿verdad? Amén. Pero déjeme decirle, si usted le gusta los schnauzers y le gustaría tener schnauzer gratis, ¿verdad? Es purebred, ¿verdad? Y todo eso. Y es muy tranquila, ¿verdad? Solamente que no le gusta relacionarse mucho con la hermana Brenda y yo, pero no sé, porque siempre le damos su comida. Y... Oh, no puede gritar ella, eso es, ¿verdad? No puede gritar ella, y Linda no grita, ¿verdad? Amén, amén. Ok, hermanos, entonces los anuncios. Ya, como ya ustedes notaron, tal vez algunos no notaron y van a estar llegando, que cambiamos el horario, porque la iglesia de inglés cambió y para estar de acuerdo con el Junior Church y el Nursery, tenemos que cambiar otra vez también. Y estamos aquí, tenemos la hora oficial y la hora en que estamos empezando hasta que la gente está acostumbrada. La hora oficial yo puse a las 10:30 con la esperanza de empezar a las 10:45, ¿verdad? Porque esa es la hora de la iglesia de inglés en el momento. Y estamos aquí, tenemos el segundo tiempo de estudio, estamos haciendo el proyecto de la verdad y cuando terminamos el servicio aquí, después 20 minutos más tarde para darnos tiempo para poner todo en orden, en el cuarto 109 que está en el otro lado del santuario ahí y tenemos el proyecto de la verdad, que es una presentación excelente, que es por video y es maravilloso. Yo he visto la presentación en inglés y en español y me gusta la presentación en español mejor, ¿verdad? Aunque el original fue en inglés, yo creo que en español se pone mejor, ¿verdad? Estoy hablando en serio, yo creo que la voz de la persona en español es mejor. Pero el domingo por la tarde a las 6, nuestro estudio de 1 de Corintios. Déjenme animarles, hermanos, sea en persona o por lo menos por el Zoom. ¿Okay? El Zoom es el mismo número por la mañana ahora y también por la tarde. Vamos a empezar el capítulo 12 de 1 de Corintios. Si usted conoce 1 de Corintios, ya sabe que el capítulo 12, empezamos el capítulo hablando de los dones espirituales. Y eso es un tema muy importante para todos nosotros, personalmente, y también para saber en general lo que la Biblia nos enseña acerca de los dones espirituales. Y el Dr. Steele nos va a enseñar, y yo voy a traducir, el hermano ya tiene más años predicando que yo tengo, yo creo que como 10 o tal vez 15 más hasta, pero eso es a las 6 de la tarde cada domingo, y el miércoles a las 7, nuestro servicio en medio de la semana, y ya es el Zoom, es un número diferente, pero 7, tenemos el estudio, después un tiempo para compartir bendiciones y peticiones. Amén. ¿Algún otro anuncio que tenemos que recordar, sí, hermano? Food Bank el martes. Okay, eso es el Food Bank grande para toda la comunidad. Usted viene en su vehículo, se pone aquí en fila al lado al este y ya usted va a pasar y no tiene que ni salir de su vehículo. Y tenemos aquí ya el hermano Dwayne Richards ha hecho una pequeña cosa ahí. Tiene café, chocolate, té. Yo estoy esperando que ponen bagels o algo así también, ¿verdad? Pero hasta el momento está poniendo y siempre agua.
Y si usted le gustaría tener una oportunidad de hablar con la gente de Cristo, a la 1:45 el martes, nosotros reunimos ahí al frente y después pasamos a los carros hablando a la gente del Evangelio. También si tiene peticiones de oración, estamos orando con ellos. Y eso es este martes, un tiempo de comida física para el cuerpo y también espiritual para el alma. Empieza la fila, empieza a moverse a las 2:30 y termina a las 4:00. Pero usted puede venir antes para tener un sitio mejor en la fila. Pero no tiene que preocuparse porque va rápido. Y usted queda en el carro, ellos vienen, le traen 1, 2, 3 cajas de diferentes alimentos. Muy bueno. ¿Algo más en cuanto a los anuncios esta mañana? Ok, vamos a mirar entonces. ¿Usted tiene el reporte financiero para el mes pasado de marzo? ¿Alguien falta? ¿Lo tiene? Ok, vamos a mirarlo rápidamente. Nosotros tenemos el reporte cada mes. De esta manera usted puede estar al día con lo que está pasando en cuanto a los finanzas de la iglesia aquí en español. Por arriba dice las ofrendas y salidas del mes pasado, depósitos de 5,961.89, salidas 5,575, un neto positivo 386.89. Ahí puede ver los diferentes balances en cuentas, el total sería 47,583.05. Miramos lo que entró, diezmos 5,081.89, había una ofrenda especial, eso es de hermano Ralph Nelson, y oren por hermano Ralph. Durante esta semana él en su trabajo, él trabaja en el UPS y él dañó la rodilla. Entonces vamos a apreciar su oración para él, a Ralph Nelson. También una ofrenda especial para Casa Hogar, ahí en Juárez, $100. Total de 425 ofrendas especiales. Para misiones, 455. Eso es bueno, pero también yo creo que podemos hacer mejor, hermanos. Entiende que nosotros, para dar a los misioneros, lo hacemos, tenemos nuestro diezmo y después la ofrenda para misiones. Yo empecé a dar a misiones 6 meses después que el Señor me salvó cuando tenía 16 años. Y desde este tiempo hasta ahora, por la gracia del Señor, siempre hemos dado el diezmo y también a misiones. Y déjame animarle, pedir al Señor, que eso es lo que quiere hacer, pide al Señor. Si Él quiere que usted puede participar económicamente en el programa de misiones, todos debemos estar participando en cuanto a la oración. Amén. Bien, entonces vamos a las salidas. El sueldo pastoral, 4,150. Este para los misioneros, ya tiene los detalles, lo mismo como siempre, un total de 900. Y ahí salió para ofrenda para casa hogar, 100. Y entonces otros 100 y para el pastor Hendrix esta ofrenda que entró. Total de 425. Entonces, salidas 5,575. Ok. ¿Cualquier pregunta acerca del reporte? Yo quiero dar gracias a los que cuenten la ofrenda. Tenemos algunos que cuentan la ofrenda. Después, nuestro tesorero, hermano Félix, deposita la ofrenda. Entonces, siempre tenemos diferentes manos, ¿verdad? Y diferentes ojos para asegurarnos que todo está completamente transparente. En cuanto a mí, la única cosa que yo sé de los finanzas es precisamente lo que usted sabe aquí, ¿verdad? Y entonces, yo no estoy interesado en saber los detalles porque Dios sabe y eso es lo más importante. Bien. Ok, si no hay pregunta, una moción para recibir el reporte. Ok, hermano Omar, segundo, hermano Joel, todos en favor de recibir el reporte, dice amén. Y los que no quieren, dice ñet, eso es ruso, ¿verdad? ¿Ñet? ¿Nadie? Ok, muy bien. All right, vamos a seguir alabando, Señor, entonces. Himno 228, hermanos.
Rey de mi vida. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Lucas 23:33. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, tú hazme ver tu cruz. Yo, cual María, quien su amor te demostró, Jesús, quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Amén, hermanos. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos en este momento. Hermano Antonio, si tiene la fuerza para dirigirnos, por favor. Vamos a orar. Padre Dios amado, Señor bendito, primeramente le damos gracias por todo lo que nos ha dado en este día, Señor. Y gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones en toda esta semana. Señor, en su mano nos encomendamos, Padre, para que todo sea para su honra y su gloria, Señor. Y le pedimos muy especialmente que bendiga estas ofrendas y estos diezmos que se van a recoger. Que todo sea para su honra y su gloria, Señor. Le damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Thank you.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, una vez más. Y el himno es: he decidido seguir a Cristo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Marcos 10:21. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermana Karen. También gracias, hermana Karen. Ella tocó el piano ayer en el servicio memorial para hermano Roberto García. Muchas gracias, hermana. Hablando de eso, fue un servicio excelente. Gracias por los de ustedes que podrían asistir. Y pasamos un buen tiempo, buena asistencia de familia y también amigos. Y yo entiendo que fue una gran ayuda y bendición a la hermana Margarita y la familia. Sigue orando por ella, ¿verdad? Como ustedes saben, eso fue algo que no esperaba. El hermano Roberto tenía solamente un poco menos de 66 años, un joven todavía. ¿Amén? Amén, yo creo que sí, ¿verdad? Un joven. Y entonces pasamos un buen tiempo, algunos testimonios de hermanos aquí, de hermanos de otras iglesias también. Y gracias, Señor. Yo sentí la presencia del Espíritu Santo ahí en este servicio. También después aquí en el Ignacio, el refrigerio, muy bueno. Doy gracias a todas las hermanas que hicieron diferentes alimentos, comidas. Muchas gracias por su ayuda. La hermana Brenda y Linda trabajaron mucho en cuanto a las decoraciones. Porque yo miré, usted sabe muchas veces que mandan flores. Un día sí, yo miré los precios que ellos estaban haciendo. Y en mi mente yo dije, bueno, vamos a comprar flores y podemos tener más flores por menos dinero. La única cosa que yo no pensé es cuánto trabajo tenía que hacer la hermana Brenda y Linda para ponerlo todo junto, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor todo salió bien. Y yo creo que fue una bendición a la familia y también a todos. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a seguir adelante con 1 Corintios 13. Yo no sé si hoy o la semana que viene es el último mensaje sobre este capítulo tan importante, conocido como el capítulo de amor. El mundo habla mucho de amor, ¿verdad? Hay muchos cánticos acerca de amor, pero la gran mayoría de lo que escucha en el mundo y más que nada en estos cánticos no es el amor bíblico. El amor bíblico es algo muy poderoso. El amor bíblico es algo que puede transformar.
Y vamos a leer el capítulo, después vamos a seguir adelante de donde lo dejamos la última vez. Y 1 Corintios 13, esta mañana. Si alguien falta una Biblia, tenemos Biblias. ¿Alguien necesita una Biblia? Aquí esta mañana. Ok, aquí al frente. Dos Biblias, por favor, hermano. Ok. ¿Alguien más? All right. Entonces, vamos adelante con esto. 1 Corintios es el mismo libro que estamos estudiando domingo por la tarde a las 6. Pero el Señor puso mi corazón para estudiar este capítulo, y hasta el momento tenemos como 2, 3, 4 mensajes, no recuerdo. Ok, gracias, hermano. Ahí mismo también, hermano. Socorro también. Gracias, hermano Félix. All right. 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a empezar con el versículo 1. La Biblia dice aquí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Padre, gracias por el buen día que nos ha dado un día, el día del Señor, el día cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cada semana podemos recordar particularmente esta resurrección, porque es el primer día de la semana. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente. Creemos que nadie, ni una sola persona, está aquí por casualidad. Tú tienes un propósito por cada uno de nosotros esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo va a obrar grandemente adentro de cada uno de nosotros. Ayúdame a dar el mensaje claramente, bajo el liderazgo, el poder del Espíritu. Y pedimos, Señor, que Jesucristo sea glorificado en todo. En el nombre de Él pedimos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir adelante con la última parte del versículo 5. Cubrimos una parte de eso, pero quería cubrir el resto y seguir adelante. La frase que dice no guarde rencor, no guarde rencor, en la última parte del versículo 5. Ya la idea de no guarde rencor, la palabra rencor ahí incluye mucho más que sencillamente lo que pensamos de rencor, pero obviamente incluye eso también. La idea es esto, la palabra, el verbo, quiere decir para guardar con mucho cuidado cuentas de lo que la gente han hecho a mí, para ofenderme, para insultarme, para dañarme, ¿okay? Para guardar una cuenta muy, muy, muy detallado, para no olvidar nada. La idea aquí es como un contable,
cuando llegamos al tiempo de la planilla, ustedes han hecho su planilla todavía, ya yo estoy en el proceso. Yo espero que me va a salir positivo y no negativo, ¿verdad? Pero muy importante cuando hacemos la planilla es de tener todos los detalles. ¿Okay? Si tiene un negocio, aún más, hay que tener todos los detalles para asegurarse lo que usted pone en la planilla, usted puede probar, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted quiere cuentas hechas con mucho cuidado. Pero aquí Pablo dice que el amor no guarda las cuentas de lo que alguien hace en contra de mí, para dañarme, para insultarme, para ofenderme. No guarda rencor, no guarda ningún récord de las cosas malas que alguien ha hecho a nosotros. Eso es la idea central. Eso nos ayuda a evitar resentimiento y hasta odio y cosas que salen de odio. No tenemos este rencor. Yo creo que la semana pasada le di el ejemplo de Pablo y Silo ahí en la cárcel, Filipos. Recuerde que ellos estaban predicando la palabra de Dios y fueron arrestados, maltratados y después echado en la cárcel y en la parte más adentro, y el carcelero recibió el mandato de guardarles con sumo cuidado. Y entonces ahí están en la cárcel a medianoche con sangre, porque ya ellos recibieron mucho castigo físicamente y están ahí probablemente sin comida, tal vez sin algo para tomar agua. Y la Biblia dice, a medianoche no encontramos Pablo y Silo pensando de venganza en contra de la gente que hicieron mal a ellos, sino alabando y cantando alabanzas a Dios, lleno de gozo y lleno de amor. ¿Okay? El amor no guarda rencor. En varios versículos que me gusta mucho, el Salmo 103, si usted quiere mirar ahí, para tal vez marcar el versículo, pero también para recordarlo, Salmo 103 es un salmo maravilloso. Cuando hace 20 años, cuando yo tenía el cáncer, yo leía el Salmo 103 cada día, por lo menos una vez. Mire conmigo el Salmo 103 y el versículo 10. No ha hecho, eso es Dios, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Por lo que nosotros merecemos como rebeldes pecadores en contra de Dios es el juicio inmediato. Pero en vez de eso, Dios extiende misericordia y gracia a nosotros. Y aún como creyentes, cuando ya hemos venido a Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él, todavía le fallamos y pecamos. Pero Él nos trata como hijos, ¿verdad? De vez en cuando tiene que castigarnos para mantenernos en el buen camino, pero siempre lo hace con amor y con el propósito de ayudarnos, nunca con el propósito de dañarnos. Y tengo una pregunta: si Dios nos ha perdonado tanto por medio de lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección, ¿qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tengo yo para guardar rencor en contra de otra persona cuando Dios me ha perdonado tanto? Y eso es la idea de Pablo aquí. El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Bien, entonces vamos a seguir adelante con el versículo 6, otra vez en 1 Corintios. Dice, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay amor que está morando en nuestro corazón, cuando está dirigiendo nuestra vida, no vamos a tener ninguna clase de placer en lo que es malo o incorrecto. Eso incluye cuando miramos algo malo pasar a una persona que tal vez consideramos como enemigo.
puede que ser que no es un enemigo personal, pero un enemigo en cuanto políticamente podemos decir, o una competencia de otra compañía que estamos compitiendo con ellos. Y es la naturaleza humana, la naturaleza caída. Cuando miramos algo pasar a otra persona, tal vez no afuera, pero adentro, la naturaleza pecaminosa tiene una pequeña sonrisa y dice que bueno, porque ellos lo merecen. Pero vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Porque recuerde una cosa, hermanos. Lo que miramos en el Antiguo Testamento, que es como 66% de la Biblia, muchos creyentes no leen el Antiguo Testamento, eso es un gran error. Porque las cosas fueron escritas por como nuestro ejemplo. La Biblia está bien clara en eso. Tal vez vamos a ver un versículo que nos dice eso. Pero por momento, mire conmigo en 2 Samuel capítulo 1. Quiero mostrarle algo muy interesante. 2 Samuel, y eso viene directamente después de 1 Samuel, ¿verdad? Amén. 2 Samuel capítulo 1. Y el versículo 4, aquí encontramos algunos días después de una batalla en que Israel perdió en contra de los filisteos. Y en esta batalla el rey, el primer rey de Israel, Saúl, también sus hijos, Jonatán y los otros, murieron. Todo el liderazgo oficial de Israel murió en la batalla. Y aquí encontramos David. David, si usted recuerde, era perseguido por años por el rey Saúl. El rey Saúl tenía una envidia en contra de David desde el momento que David mató a Goliat con la piedra. Y desde este momento adelante, él quería acabar con David. Y David tenía que huir y vivir como un fugitivo por varios años. Y algunas veces el Señor puso en su mano la oportunidad de hacer daño a Saúl hasta matarle, pero David nunca lo hizo. Y mire lo que pasa aquí cuando David, el hombre perseguido injustamente por Saúl por años, cuando él escucha de lo que pasó ahí en la batalla. Según Samuel 1:4, David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla. También muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Vamos a brincar por tiempo al versículo 11. Eso es la reacción de David. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces, la reacción de David cuando él escuchó la muerte de Saúl no era: gracias al Señor, finalmente este perseguidor de mí se acabó, ¿verdad? No, eso sería una reacción muy natural, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? Si alguien le está dando problemas y usted está perseguido y la persona ya está terminado ahí, usted naturalmente va a tener una reacción de alivio y hasta de felicidad. Pero aquí, David y sus hombres, que también fueron perseguidos por Saúl, todo el mundo está ahí lleno de tristeza, llorando, rompiendo sus ropas, ayunando hasta la noche. Eso es el espíritu correcto de amor. No se goza en la injusticia. La idea aquí es incluye donde no tomamos ningún placer cuando alguien hace algo incorrecto. Déjeme darle ejemplo. El mundo, naturalmente, cuando hay un famoso predicador y sea un predicador verdadero bíblicamente o tal vez un predicador que usa la Biblia y muchas veces por su propia ganancia,
pero en los ojos del mundo es un predicador de la Biblia. Y cuando esta persona se cae, tal vez en la inmoralidad, tal vez por el robo de finanzas, tal vez por otra cosa, el mundo está ahí. Ajá, todos son los mismos, son hipócritas. Pero como creyentes, usted y yo no debemos encontrar ninguna clase de gozo cuando eso pasa. Aun si la persona no predicaba la Biblia correctamente, el hecho que estaba predicando en el nombre de Cristo, eso debe darnos tristeza cuando las cosas pasan ahí. Eso es el amor. También cuando dice no se goza en justicia, muchas veces usted y yo fácilmente podemos tener un sentir de superioridad. Nosotros somos superior a ellos. Entonces, cuando algo malo pasa a ellos, entonces eso es algo natural. Pero no, el amor no se goza en la injusticia de ninguna manera. Hay una palabra que yo aprendí nuevo en este estudio. Y ¿alguien aquí habla alemán? ¿Verdad? Yo tampoco, ¿verdad? Pero voy a intentarlo. Los alemanes tienen la tendencia de juntar muchas palabras para hacer palabras bien largas. Y esta palabra se llama el Schadenfreude. Schadenfreude, algo así. Y lo que significa en español es el gozo maligno. Qué combinación de palabras, ¿verdad? Gozo maligno. Pero es precisamente lo que estamos hablando. Cuando algo malo pasa, y estamos felices que lo pasó, ¿verdad? Eso no es el amor. El amor no se goza en la injusticia. ¿Okay? Otra cosa que yo leí, dice, algunos tienen un banquete comiendo las noticias malas de otras. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, ¿de qué es las noticias? Casi siempre es noticias malas. Y déjeme decirle algo acerca de las noticias, hermanos. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Si usted hasta tomar tiempo, yo no miro las noticias. Las noticias que veo, no veo, lo escucho en la radio cuando estoy conduciendo. Yo recibo un periódico que viene una vez por la semana y trato de leerlo. Déjeme decirle, nadie, y escúcheme, nadie, ni usted, ni yo, ni esta gente en el televisor, ni la radio, nadie es 100% objetivo. Todo lo que yo veo en este mundo, yo veo a través del filtro de un cristiano. Las cosas que pasan en este mundo, yo lo veo por el filtro bíblico, ¿verdad? Cada persona, cuando usted prende el televisor y mira a esta gente de... ¿Cuáles son algunos de los canales que hay? Noticia 1. Fox está en español también. Entonces, yo sabía más cuando vivía en Puerto Rico, sabía más de los canales. Pero yo sé que usted tiene que recordar una cosa, que estas personas, los editores y los dueños de estos sitios de noticias, tienen una agenda y ellos enfocan lo que presentan y lo que no presentan para poner adelante esta agenda. No piense por un momento que usted está recibiendo noticias que son objetivo. No, eso no está pasando. Ni en un lado ni en el otro. ¿Okay? Usted debe, si quiere ser por lo menos, tener noticias, fuentes de noticias balanceados. Si quiere tener de un punto de vista liberal y también debe tener uno de conservativo, de esta manera usted puede pasarlo por el filtro bíblico para averiguar lo que está pasando en verdad. Muy importante, no sencillamente se pone ahí para escuchar y dice, oh, eso es así, porque la persona en la noticia lo dijo. No, eso no es sabio, hermano. Usted y yo tenemos que tener discernimiento y tenemos que hacerlo por el amor. Bien, vamos a seguir adelante con la próxima frase aquí. 1 Corintios capítulo 6. En vez de gozarnos en la justicia, usted y yo, por el amor, debemos tener goza de la verdad. Más se goza de la verdad. Es posible que el artículo aquí
debe ser con, ¿verdad? Puede ser de o con, desde el griego, dependiendo, ¿verdad? Pero más se goza de la verdad o se goza con la verdad. Eso quiere decir, nosotros estamos siempre en el lado de la verdad. Y cuando la verdad está ganando, cuando la verdad se pone adelante, nosotros estamos felices. Por ejemplo, en el día de hoy, parece que tenemos una confusión de cómo está hecho el ser humano. Si está hecho varón o mujer o algo en medio. O uno de las hermanos Rafael, ¿dónde está? ¿Cuánto, hasta qué punto hemos llegado? 70 y pico la última vez que usted me dijo de diferentes distinciones. Estamos por ahí más o menos. Como 70 y pico distinciones acerca de la gente pueden decidir que ellos son, ¿verdad? Pero la verdad de Dios encontramos en el libro de Génesis. Que Dios hizo al hombre. Y después tomó una costilla de este hombre. Primero le puso para dormir y sacó la costilla. Y de esta costilla hizo una mujer. Entonces tenemos al hombre y tenemos mujer. Eso es lo que tenemos. No hay nada más. Dentro de las personalidades que tenemos, tenemos algunos hombres que tal vez son súper masculinos y tenemos algunos otros que parecen tal vez menos masculinos, pero son hombres, son varones. Y de la misma con mujeres, tenemos algunas mujeres que parecen muy, muy, muy femenina y algunos otros que tienen características que no son tan femeninas, pero son mujeres. Así es la cosa bíblicamente. ¿Okay? Y se goza cuando la verdad está por delante. Pero en el día de hoy, están haciendo todo para confundir a la gente, para hacer su vida más complicado y más miserable. Qué miserable es para vivir y siempre tratando de decidir lo que uno es, ¿verdad? Bien, pero más se goza de la verdad. Nosotros estamos gozosos, nos gusta la verdad, queremos promover la verdad. No nos gusta la manipulación de la gente por lo que es falso. Celebramos con gozo la verdad. Estamos listos para creer lo que es mejor. Y lo que demandamos, lo que queremos, no es una percepción, sino la verdad. ¿Okay? La verdad. Yo escuché a alguien hablando de la propaganda de los productos. Si está vendiendo cualquier cosa, ¿verdad? Casi siempre desde jabón hasta un carro nuevo. Tiene diferente clase de propaganda. Si usted está buscando una casa y usted lo mira en el internet para mirar la casa, siempre le van a poner las vistas más feas, ¿verdad? De la casa. No, siempre van a poner las vistas más bellas de la casa y los ángulos que pone que la casa parece más grande. Porque están tratando de manipular su percepción. Eso lo hace en estas cosas de la propaganda de los productos. Pero en la vida, espiritualmente, y en cuanto a las cosas más importantes de la vida, nosotros no queremos ser manipulados. Gozamos de la verdad. Y la fuente de toda la verdad encontramos aquí, en este libro. ¿Okay? No juzgamos este libro por lo que dice el mundo. Si no, juzgamos el mundo por lo que dice este libro. Estoy haciendo un estudio sobre el libro de Éxodo. ¿Okay? Y en los records de los egipcios, ¿sabe algo? No encuentra ninguna mención del Éxodo. No encuentra nada, ¿verdad? Pero encontramos el récord de todos los nombres de los faraones, que son muy importantes. El hecho es, según lo que podemos entender por los años, en el momento del Éxodo, el faraón que estaba en contra de Moisés, en contra de Dios, era uno de los faraones más poderosos en toda la historia de Egipto. Pero sabe, la Biblia ni menciona su nombre. Entonces, para Dios su nombre no fue importante. Fue el hecho que él, en vez de ceder y someterse a Dios, se puso fuerte en contra de Dios y sufrió las consecuencias lamentablemente. Pero ¿qué hay? ¿Qué vamos a ver? La gente del mundo dice, bueno,
el éxodo debe ser una fantasía porque no aparece en el récord de los egipcios. No, los récords de los egipcios están equivocados si no menciona lo que tenemos en la palabra de Dios. Mira la diferencia. ¿Okay? Bien, el amor se goza de la verdad. El versículo 7. Todo lo sufre, todo lo sufre. La palabra aquí es como estar cargando una carga bien grande y seguimos cargando la carga. Así es el amor. El amor puede soportar o sufrir cualquier cosa y todas las cosas que vienen en la vida. También este amor quiere proteger los que pueden estar en peligro. Este amor nunca se cansa de respaldar. Es como un techo. Ahora, hoy es un día bastante bonito, no perfecto, ¿verdad? Estamos en la primavera, pero yo escuché el otro día que vamos a tener nieve en esta semana. ¿Usted escuchó de eso? ¿Cree o no cree? Ellos dicen que abril es el mes segundo de más nieve aquí en Colorado. Eso más o menos suena bien para Colorado, ¿verdad? Un día 80 grados, el otro día 20 grados, ¿verdad? Aquí en Colorado, cerca de las montañas. Pero entonces, hace como tres semanas, usted recuerde cuando la temperatura bajó menos de 10 grados, recuerde. Y por 2 días no subió más de 10 grados. ¿Sabe? A mí me gusta el invierno porque me gusta el cambio de los tiempos, ¿verdad? En Puerto Rico tuvimos 2 tiempos, caluroso y más caluroso. Así es, ¿verdad, hermano? Aunque el cuerpo se acostumbra. Y yo puedo recordar los domingos por la noche, vamos a decir en enero o en diciembre, algunas de las hermanas ancianas llegar al servicio domingo por la noche con un suéter, diciendo, ay, pastor, el frío que está haciendo. ¿Qué frío fue? 70 grados, ¿verdad? Pero el cuerpo se puede acostumbrar, ¿verdad? De la cosa. Pero lo que quiero decir es cuando eso estaba pasando, empezamos a tener un problema con la calefacción de nuestra casa. Y la hermana Brenda dijo, vamos a prender el fuego porque tenemos ahí chimenea, ¿verdad? Y podemos quemar la madera. Y tuvimos madera que conseguimos con un hermano aquí en la iglesia de inglés. Y estábamos quemando la madera y yo estaba bien feliz que en vez de estar fuera en una tienda, ¿verdad? Estábamos adentro con un buen techo encima de nosotros, también paredes. Y la idea de esta palabra es para cubrir con un techo. Estamos dispuestos a sufrir por amor para los demás, para cubrir con un techo, una protección. Eso es un cubierto protectivo sobre todo que otra persona ha hecho y que le puede desacreditarse. Quiere decir que nosotros no estamos como la persona chismoso que siempre tiene el oído bien abierto para recibir cualquier noticia caliente para decirlo a los demás. Entonces, usted escuchó del hombre que dice, alguien empezó a hablar y le dice, espera un momento. Entonces, él dijo, yo no repito el chisme. Entonces, dime bien la primera vez, ¿verdad? Ajá, eso fue. Entonces, el chisme, algunas personas, ellos casi van a matar para escuchar la última noticia acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Pero el amor no, todo lo sufre. Y está más interesado en proteger a los demás. Mira algunos versículos aquí. 1 Pedro 4:8. Estamos hablando del amor. Y este amor viene de Dios. Es una parte del fruto del Espíritu. Amor. Fruto del Espíritu es amor. 1 Pedro 4:8. Mira este versículo. Que nos explica acerca de esta parte. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Okay? Eso es el apóstol Pedro hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá
multitud de pecados. Eso no quiere decir que vamos a usar la escoba para poner la suciedad debajo del alfombro. Eso no es la idea. La idea es que no estamos dispuestos de siempre brincar encima de cualquier cosa que escuchamos malo en contra de otra persona para publicarlo a todo el mundo. No, al contrario. Queremos cubrirlo para asegurarnos. No es que vamos a hacer creer todo lo que hay, como vamos a ver en un momento si llegamos ahí. Pero la idea es que amamos a los demás. No queremos verles tener daño. ¿Cuántas veces las cosas salen en la noticia? La primera página, en letras bien grande. Fulano estaba envuelto en eso. Fulano hizo esto. Y más tarde le encuentran que estaba equivocado. Y si el periódico hasta toma el tiempo para hacerlo, le dan una retracción. ¿Pero dónde está? ¿En página qué? En página 15. Ahí por abajo, en letras bien chiquitas. Pero el daño ya se hizo. El amor no es así. El amor quiere poner un techo de protección sobre los demás. También, mire conmigo Proverbios 10:12. ¿Eh? La Biblia habla mucho de amor. No solamente cuando tiene versículos que usa la palabra amor, pero los ejemplos y las otras aplicaciones. Aquí en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas. El odio es precisamente el contrario. Siempre está buscando, siempre está excavando para ver la suciedad, para publicarlo. Pero el amor cubrirá todas las faltas, todas las faltas. Por ejemplo, alguien hace eso, algo, ¿verdad? Y miramos que no es precisamente bien, es incorrecto. Y uno dice, uno puede decir, bueno, ¿qué puede esperar de esta clase de persona? O uno puede decir, bueno, lo más probable es que no entendió lo que estaba haciendo, ¿verdad? Son dos diferentes actitudes, una actitud de amor y otra actitud de odio, que está feliz de poner todo lo que es malo por arriba y al frente de los ojos de la persona. La idea aquí, cómo nosotros tratamos con eso, es el ejemplo que la ostra. Usted sabe cuál es una ostra, ¿verdad? ¿Eso es la palabra correcta? Sí. Y tal vez usted ha comido ostra. ¿Sí? ¿No? ¿Crudo? En algunos lados lo hacen, ¿verdad? Crudo, yo no puedo. Yo lo he comido desde chiquito en sopa y cosas así, ¿verdad? Pero crudo, no, no puedo hacer esto. Pero esta ostra está bien conocido por otra cosa. Por ejemplo, usted tiene una ostra y un grano de arena o avena, lo que sea, ¿verdad? Se pone adentro y eso empieza a causar una irritación. Y lo que la ostra hace es empieza a cubrirlo con un líquido. Y sigue cubriéndolo con este líquido. Y usted sabe cuál esta irritación se cambia a una perla. A una perla. Eso es como ellos se hacen. Empiezan con una irritación. Es lo mismo que hace el amor. Todo lo sufre. Cosas que pueden ser bien inflamatorios o peligrosos. Pero el amor quiere cubrirlos. Y en vez de causar daño, quiere hacer el asunto como una perla. ¿Quieres saber un ejemplo de eso bien gráfico? Está en el libro de Génesis, el capítulo 9. Puede decirle, es el ejemplo de Noé. Noé es un hombre piadoso, un hombre obediente al Señor, un hombre que sin la herramienta eléctrica, sin la habilidad de ir a la tienda, no sé si conseguimos ahí en Puerto Rico, podría conseguir todo en la ferretería. La ferretería, madera, diferentes máquinas, todo ahí. Sin una ferretería, es la palabra que usamos, sí, la misma, ¿verdad? Sin una ferretería, donde él podría ir para conseguir todo lo que necesita, tornillos, madera, máquinas,
Él trabajaba por años y años y años construyendo el arca. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir al arca. ¿Okay? La hermana Brenda y yo, Linda, también hermano Pedro y Mónica, sus hijos. Eso fue un viaje de ayudar la mudanza de Linda allá. Pero paramos en el arca, en Kentucky. Sí, eso es donde está el arca. No, es una reconstrucción, no es el arca original, ¿verdad? Pero si usted tenga la oportunidad, debe pasar por ahí. Es muy interesante ver el arca allá. Es sumamente grande, más grande que usted puede imaginar. Al menos usted tiene una buena imaginación. Pero después de todo, él hizo el arca según el mandamiento de Dios. Sufrió el menosprecio y tal vez las burlas de sus vecinos. Mira este loco, ¿verdad? Ya empezó hace 20 años haciendo esta cosa porque dice que va a llover y todos vamos a morir. Por años y años él predicaba, tiene que arrepentirse, tiene que creer en Dios porque él va a juzgar el mundo. Eventualmente llegó el día cuando el Señor mandó los animales, todos los animales entrando al arca. Y después Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de ellos. 8 personas. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Solamente una puerta. Y después empezó a llover. 40 días y 40 noches llovió. Y después toda la vida en la tierra, vida humana y la vida de los animales que vivía con respiración fuera del arca murió. Y quedaron ahí en el arca casi un año. Y cuando salió, finalmente, usted puede imaginar viviendo con todos estos animales por un año. Uf, qué vida interesante, ¿verdad? Difícil para mí de vivir en la casa con una pera buttons, ¿verdad? Pero Noé y sus hijos, y las mujeres ahí, ellos con todos estos animales por casi un año. Y salió Noé. Y ya hizo una viña y hizo vino. Y como el costumbre en el mundo antiguo, fue siempre mezclar vino con agua para no tener un contenido alcohólico muy grande. Pero él lo tomó sin dilución y se puso borracho. Pero en el privado de su tienda. Y estaba ahí, la Biblia dice desnudo, precisamente, ¿qué quiere decir desnudo? Si quiere decir desnudo, o sin la mayoría de su ropa, difícil de saber. Pero de todos modos, entre uno de sus hijos, Am, y él dice, él salió diciendo, ¡ah, una cosa tan chistoso que usted nunca ha visto! Papá está ahí desnudo en la tienda, ya está borracho. ¡Ah! Pensó que era un tremendo chiste, una burla. Pero los hermanos tenían la oportunidad de mostrar el amor que encontramos aquí. Todo lo sufre. Ellos entraron con la espalda hacia el papá y le cubrió. Eso es la idea aquí, de cubrir. Eso fue algo malo, escandaloso para Noé. Pero miramos las dos actitudes. Un hijo lo encontró chistoso y lo hizo una burla y publicó a sus hermanos. Y los otros tomaron en serio, honrando a su papá, y ni miraron, fueron por detrás y lo puso ahí para cubrir su papá. Eso es lo que estamos hablando aquí. Todo lo sufre, versículo 7. Bien, también versículo 7, otra vez 1 Corintios 13, todo lo cree, todo lo cree. Eso no quiere decir que sencillamente creemos todo sin discernimiento. No, eso no es el amor. El amor bíblico siempre tiene discernimiento. Usted dice, ¿usted puede probar eso? Gracias por decirme. Sí, yo puedo probar eso. Dice en Filipenses lo siguiente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia en todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Debemos tener este amor y debemos creer todo, pero no sin discernimiento. Y de todos modos, creer todo quiere decir esto. Nosotros estamos siempre
dispuestos y listos para creer lo mejor. La naturaleza humana siempre está lista para creer lo peor, pero el amor siempre está listo para creer lo mejor de cualquier persona, de cualquier situación. Siempre quiere creer lo mejor de cada persona. Siempre confía. Nunca pierda fe. Déjeme darle algunas ilustraciones sencillas que yo pensé. Esas son cosas muy pequeñas, pero yo creo que nos muestra lo que estamos hablando aquí. Cosas que sabemos. Esta mañana en la escuela dominical tuvimos en la clase de los nuevas personas en la iglesia de inglés para introducirles a la iglesia, hermano Skip Hunter, que es el pastor administrativo de la iglesia entero. Y él trata con muchas cosas, incluyendo los edificios y todo eso. Y él decía, cuando una persona entra aquí y mire las facilidades, son facilidades muy buenas y muy bellas. Pero él dijo, pero yo sé todo lo que está fallando en este edificio. Donde el alfombro lo está poniendo mal. Donde está la luz, eso, esto, lo otro. Donde hay todos los problemas. Y es lo mismo en cada relación que tenemos en la familia. Mi esposa podría decirle tantas cosas de mis fallos, ¿verdad? Pero ella no lo va a decir a ustedes, solamente me va a decir a mí, ¿verdad? Amén. Eso es mejor, eso me ayuda. Pero siempre con un espíritu tierno. Pero aquí, por ejemplo, déjame darle ejemplos. La persona aquí dice, viene, y vamos a decir que viene a la iglesia, y está vestido bien, con respeto para el Señor también y para, con reverencia. Pero ya por aquí detrás tiene una pequeña mancha. Y entonces cuando se va del servicio, en vez de decir, bueno, usted notó, hermano fulano estaba bien vestido para la iglesia. Y dice, nah, pero tenía una mancha ahí en su camisa por detrás. Usted mire la diferencia, ¿verdad? Para uno quiere presentar lo que es mejor y a otro quiere decir, nah, pero tiene una mancha. Y puede ser lo mismo con el pastor. Siempre hablamos a través de los años como cristiano, yo he escuchado que muchas personas saben lo que tienen para el almuerzo después del domingo de servicio. Van a la casa para tener pastor frito, ¿verdad? Y eso es una comida muy común, ¿verdad? Pastor frito. Ah, el pastor dio un buen mensaje, pero, Pablo dijo en Filipenses, hay que tener cuidado de los peros, ¿verdad? Ahí está, ten cuidado de los peros. Pero déjeme darle otro. Mi esposo es muy bueno, pero sabe que no se baña mucho. O alguien dice, mi esposa mantiene la casa muy limpia, pero es horrible como cocinera, ¿verdad? Entonces, la primera parte está bien, pero dejar la otra parte, ¿okay? Eso es lo que dice. Todo lo cree, quiere presentar lo mejor de cada persona. Porque, ¿sabe? Si somos honestos, y debemos ser honestos completamente, particularmente con nosotros mismos, entendemos que aunque la otra persona tiene fallos, nosotros también tenemos fallos. ¿Y cuántos hay? Entonces, el amor todo lo cree. Siempre quiere creer lo mejor de la otra persona. Hasta tal punto que sea imposible. Como joven cristiano, yo experimento algo para la primera vez, pero lamentablemente no fue la última vez. Tuvimos un pastor en nuestra iglesia, y no fue un pastor entrenado, fue un hermano que ya profesó su fe en Señor Jesucristo, empezó a trabajar en los ministerios de los autobuses y era muy fiel, y finalmente le pidieron si quería ser un pastor de la iglesia, el pastor de estos ministerios. No fue entrenado oficialmente, pero era un trabajador. Pero un día me dicen, no sabe, que el hermano fulano cometió adulterio con la hermana de otro hermano. Y yo dije, no, yo no creo eso. Yo no creo eso. Y entonces ya pasó algunos días
y escuché los rumores y yo dije, no, yo no creo eso, no creo eso. Pero finalmente lo anunciaron en la iglesia y pusieron al hermano, él pidió perdón y todo. Y entonces yo lo creía, tenía que creerlo. Pero hasta ese momento yo no quería creerlo, porque yo quería creer lo mejor de esta persona. No, en el momento de escucharlo, no brinqué y decir, ajá, siempre lo pensaba. No, 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 eso no es el amor, eso no es el amor. ¿Okay? Bien, bueno, yo creo que ahí voy a terminar hoy, hermanos. ¿Okay? Todavía nos falta un poco, pero gracias, Señor, hemos llegado a este punto. El amor es algo muy especial, hermanos. Nosotros hablamos y cantamos aquí en el himno, he decidido seguir a Cristo. ¿Okay? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe? Una de las razones que nosotros no vamos a volvernos detrás es porque tenemos el amor de Cristo morando en nosotros. Y no podemos amar las mismas cosas como antes, porque tenemos el amor, el fruto del Espíritu Santo adentro de nosotros. Y debemos hacer posible, todo lo posible, que el Espíritu Santo va creciendo este fruto en nosotros. Debemos estar fiel para escuchar la palabra de Dios, para leer y estudiar la palabra de Dios, para orar, para confesar nuestros pecados. Usted sabe ya que hablamos de la Iglesia Romana Católica, tiene su cosa de confesión, ¿verdad? Y la manera que lo hacen no está bien confesando a un hombre que supuestamente les pueden dar un perdón. Pero tienen la idea que la confesión debe ser parte de la vida cristiana. Usted y yo debemos confesar nuestros pecados, pero a nuestro Padre Celestial. Y si yo he pecado en contra de usted directamente, algo abierto, no solamente que yo pensé en mi mente, ay, yo pensé que el hermano estaba muy mal en eso. No, yo no tengo que decirle lo que estoy pensando. Eso va a causar más problemas. Pero si algo público, yo debo ir y pedir perdón de la persona. ¿Okay? Debo hacer eso. Confesión. ¿Verdad? El amor es así. El amor es así. Y entonces, el amor, el fruto del Espíritu Santo, vamos ahí buscando al Señor, orando, buscándole en la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, intentando de poner en práctica lo que estamos aprendiendo como en este capítulo del amor. Y el Espíritu Santo puede crecer este fruto en la vida de nosotros. No viene de usted y de mí, pero viene del Espíritu Santo cuando nosotros cooperamos, le permitimos, deseamos que Él obre en nuestras vidas. Y si algo que usted y yo necesitamos, hermanos, ciertamente necesitamos el amor bíblico. El amor está, el mundo está poniendo más oscuro. El mundo está poniendo más y más en contra de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que necesitamos? Necesitamos el amor bíblico para brillar para el Señor Jesucristo en este mundo. Eso es lo que necesitamos. Y este capítulo nos dice mucho de lo que es el amor bíblico. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este buen día. Gracias por el capítulo 13, 1 de Corintios, que nos da en detalle una descripción del amor bíblico. Pedimos, Señor, que este amor puede crecer en la vida de nosotros. Tú nos has dicho en tu palabra que has derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y este amor debe crecer y debe fluir de nosotros a los demás, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, la comunidad alrededor, en el trabajo. Ellos deben notar que el amor de Cristo sí mora dentro de nosotros. Y aquí podemos ver un retrato, en realidad, cómo es el amor bíblico. Perdónanos, Señor. Te confesamos que tanto hemos fallado en cuanto al amor. Pero sabemos que por el poder del Espíritu podemos mostrar el amor verdadero, podemos brillar en este mundo de tinieblas y podemos glorificar a Cristo y también ver a los demás llegar a la fe en Él. Señor, obra en nosotros esta mañana. Y si hay alguien, que tal vez hay alguien, Señor, aquí, que nunca ha venido al punto en su vida de reconocerse como un pecador perdido delante de un Dios justo y bueno,
que ellos entienden que Cristo vino para salvar pecadores. Él no vino para salvar la buena gente, pero para salvar a los pecadores. Y todos cualificamos en esto. Obra entonces, Señor, en el corazón de esta persona esta mañana para abrir su entendimiento, para traerle la fe en Cristo. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por la palabra de Dios, por la iglesia, por la oportunidad de servirte en este mundo. Y todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga mucho esta mañana. Vamos a saludar los que están con nosotros por la primera vez esta mañana. Y después vamos a decir como a las 12:30. Vamos a empezar el estudio Proyecto de Verdad en el cuarto 109. Pero cualquier palabra antes que empezamos a poner la cosa en orden. Que recuerde también esta tarde a las 6 es el estudio de 1 Corintios y estamos en el capítulo 12. Amén.